La organización extraordinaria se da la conjunción de que las organizaciones libres del pueblo, de los veteranos y los familiares de los caídos, en su esfuerzo por enfrentar la desmalvinización y por prolongar la causa, encuentran eco en la conducción política del Estado provincial, que les da todo el apoyo, se compromete a su vez a través de sus organismos y especialmente el Ministerio de Educación a construir estos espacios de reflexión y de producción pedagógica para el sistema educativo. La verdad, es un ejemplo Río Negro en ese sentido. No ocurre así en todas las provincias, en otras provincias, pero seguramente este ejemplo va a servir para promoverlo en otros rincones del país.